Bienvenidos a una nueva edición de Calioy Magazine, este espacio generado desde la Academia para introducirnos y compartir con ustedes temas de palpitante actualidad. En esta oportunidad vamos a hablar de un elemento tan importante como es la cultura en sí, específicamente de cómo se comunica la cultura hoy en los entornos digitales. Y con nuestro invitado, el doctor Argemiro Cortés, quien es comunicador social, aparte de ser magíster en administración de empresas, una persona que se caracteriza sobre todo por el liderazgo, su participación en proyectos de alto impacto y también desde su experiencia, quien ha sido director de medios de la Universidad del Valle, también coordinador de la programación del canal regional Telepacífico, asimismo en el sector oficial, ha ejercido como secretario de Cultura y Turismo del municipio de Santiago de Cali y actualmente es director de comunicaciones del Ministerio de Cultura. Doctor Argemiro Cortés, bienvenidos a Cali Hoy Entrevista. Bueno, no, muchas gracias por la invitación y aquí estaremos prestos pues a responder los interrogantes sobre este tema de la cultura y el entorno digital. Así es, muchas gracias. Precisamente hablar de la cultura, en este caso de la era digital, pues ¿cómo ha sido en este caso significativo el cambio digital y su reflejo en la cultura? Bueno, mira, yo lo que creo que lo primero que tendríamos que hacer es una reflexión de qué significa la cultura para el país. Digamos, históricamente la cultura ha sido muy asociado a las artes. Hasta hace muy poco se hablaba que una persona muy culta era una persona muy educada, ¿cierto? Y el concepto de cultura básicamente era un tema de distinción de élite. Casi que las élites económicas altas eran las personas cultas. Ese tema en los últimos 20 años se ha venido reevaluando y hemos hablado cómo la cultura permea no solo las artes, sino también el patrimonio, las poblaciones y las comunicaciones. Entonces, estos 20 años la cultura ha jugado un rol muy importante en la construcción de esa nueva sociedad. Este es un país muy centralista, un país profundamente católico y un país profundamente, nos creemos, blancos. Entonces los negros no aparecen, digamos, en ese espectro de lo que llamaríamos la cultura, los indígenas muy casi nada, o lo miramos desde el conflicto, y mucho menos otras diversidades de poblaciones. La población LGTBI es un país machista, donde las mujeres juegan un papel muy pequeño. Hemos encontrado que este es un país pluriétnico, nos hemos dado cuenta de que sí hay una población negra muy fuerte, que hay una población indígena, que hay una población infantil, que hay una población de mujeres que quieren hablar del país, y es un país con una diversidad cultural de regiones, de cultura, patrimonio tangible e intangible. Y ahí la comunicación entonces juega un papel primordial, es decir, no podemos entender la cultura sin la comunicación. ¿Cómo los colombianos consumen cultura? Bueno, en gran medida a través de los medios de comunicación. Entonces, hoy este foro, este encuentro que estamos haciendo aquí en la Universidad de Santiago es muy importante porque estamos haciendo una reflexión de cómo utilizamos todas estas nuevas tecnologías de los teléfonos inteligentes, de los computadores, de las tabletas, para construir contenidos relevantes a nuestra cultura, a reforzar nuestra identidad cultural, a reforzar esta visión de país que queremos construir. Yo creo que en el fondo todos los colombianos queremos un país que vivamos en paz, un país más equitativo, un país más democrático, que podamos acceder, digamos, a estas bellezas naturales que tiene el país sin tener miedo, pues, de que vaya a sufrir un atentado. Entonces, ahí la comunicación va a jugar un papel o está jugando un papel primordial en la construcción de esa nueva, digamos, cultura o culturas nacionales. Bueno, con esto entendemos entonces también cómo la convergencia de lo digital nos acerca a procesos más incluyentes. También hablar del impacto, ese cambio a los sectores creativos, ¿cómo ha sido? Bueno, ahí hay un elemento bien interesante, es que Colombia históricamente es un país muy creativo, digamos. Lo que pasa es que hemos utilizado la creatividad para otras cosas y no siempre para cosas positivas. Pero si usted mira, por ejemplo, temas como la música, el mundo latinoamericano hoy admira la música colombiana, pero está mirando también el cine colombiano, está mirando las artes visuales colombianas. Es decir, lo que sí hay talento en el país es en creatividad. Los colombianos son muy creativos, seguramente por esa influencia afro, por esa influencia española, por esa influencia indígena. Entonces es un país muy rico culturalmente y que es un país muy sensible. Y ahí creemos que ahí hay un gran, digamos, hay una gran oportunidad, por ejemplo, para las industrias culturales. ¿Cómo hacemos de la cultura para que podamos vivir de la danza, de la escultura, del teatro, del cine? Y el país ha demostrado que es posible vivir hoy
de la cultura. ¿Es posible vivir de la industria cultural o lo que algunos llaman de la economía naranja? Precisamente ese tema se ha vuelto relevante, que es el de las industrias culturales, pero también cómo esto se habla y se refleja en beneficios para los artistas, para los creativos y todos los profesionales de esta área. Sí, lo primero que tendríamos que ver es que hay una gran necesidad, digamos, de los artistas de poder vivir de su oficio. Algunas veces alguien, seguramente si pensaba la danza, creía que era simplemente a título de hobby. Hoy es posible vivir de la danza, hoy es posible vivir del teatro, hoy es posible vivir de las artes. Y eso en gran medida tiene que ver con la industria cultural. Entonces hay que reforzar todas esas posibilidades para que nosotros podamos exportar la industria cultural. Ahora, no todo, por supuesto, es industria cultural. Hay procesos de la cultura que es parte de nuestra sociedad defender como temas patrimoniales. Pero también hay un gran, digamos, hay un gran sector de la cultura que sí es susceptible a ser la industria cultural y que la gente viva de eso. O sea, que tú puedas tener la tranquilidad de que si tú eres cineasta no te vas a quebrar, o te vas a dedicar al cine, a la televisión, o te vas a dedicar a la radio, o te vas a dedicar a la, no sé, a la danza, al teatro. Pero paulatinamente hemos venido ganando espacios en el sector cultural en ese ámbito. Bueno, interesantísima esa introducción del tema que estamos tratando hoy, cómo se comunica la cultura hoy en los entornos digitales. Vamos a unos comerciales y ya regresamos aquí en Cali Hoy Magazine. Continuamos en Cali Hoy Magazine, hoy con Artemiro Cortés, conversando precisamente sobre esto de las tendencias digitales y la cultura. Bueno, doctor Artemiro, ahora hablar del tema político, el marco político y cómo modernizar este mismo a partir de la cultura en el entorno digital. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que hacer un reconocimiento a unas muy buenas acciones en política pública que se ha hecho en términos de comunicación. ¿En qué sentido? El país ha hecho un gran esfuerzo en las autopistas de comunicación, en las tecnologías de comunicación. Entonces, si tú miras Leineker, Colombia es uno de los países de Latinoamérica que más acceso hay para las redes 4G, Wi-Fi. Entonces, realmente es cierto. No es la más barata, no es la tecnología más barata, hay otros países que es más barata, pero tenemos una amplia cobertura. Muy bien, entonces lo que nosotros vulgarmente a veces decimos es los fierros, digamos, las autopistas, los fierros, la conectividad, vamos muy bien. Y esa política cada vez crece más. Ahí hay un peligro, y es que en la medida que los precios aumenten, puede generar brechas digitales, pero es un peligro como nación, porque entonces aquellos que no tienen internet, aquellos que no tienen acceso a los teléfonos inteligentes, pueden quedarse, porque hoy ya es una necesidad tener, por ejemplo, internet. O sea, eso no es un lujo, es una necesidad. Muy bien, sí. Ahí vamos muy bien. ¿Dónde radica el problema nuestro? Son los contenidos. ¿Cuáles son los contenidos? ¿Qué es lo que está viendo los colombianos? ¿Solo Facebook? ¿Solo WhatsApp? ¿Sí? ¿Netflix? ¿O cómo construimos contenidos en estas plataformas que tenemos multiplicidad de acceder a contenidos, por ejemplo, para educación? Hoy es posible que tú quieras hablar cualquier idioma y tengas cursos gratuitos en internet. Tutoriales por todos lados. Si tienes un problema en el carro, pone un tutorial cómo te desbaras, ¿cierto? Es eso. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer un gran trabajo es a construir contenidos pertinentes para la cultura, para la educación, para el trabajo, digamos, para los valores, ¿sí? Ahí es donde está el reto. Porque hoy, lo que hace antes, digamos, 10 años, 15 años, teníamos la ventaja de los comunicadores, que nosotros hacíamos los contenidos y la gente los consumía. Pues hoy ya no es así. Hoy la gente con este aparatico hace videos, toma fotografías, lo sube a Facebook, lo sube a Instagram, habla en Twitter, hace un blog. Entonces hoy, digamos, hay una democratización de la comunicación. El reto es cómo construimos contenidos pertinentes al servicio de la construcción de esta nueva Colombia. Y eso es lo que creo que las políticas públicas hacia allá deben ir, Ministerio de Comunicaciones, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, es cómo generamos cada vez más recursos para incentivar la construcción de contenidos nacionales. Fíjese, precisamente una de las plataformas de servicio de transporte recientemente anunciaba que iban a aumentar a
hacer como una captura de 4.000 imágenes más para tener como ese tema de ubicación, mostrar más el territorio nacional dentro de su plataforma. Esto ahorita que están viendo la necesidad y la prioridad que tiene la gente hacia el tema de esta franja digital, ¿no? No, por supuesto, es que ya el tema de lo digital, digamos, supera cualquier imaginación. El tema, por ejemplo, que tú vayas a una ciudad y no sabes dónde queda, pones la dirección y te dice, hasta la fotografía te la muestra, pues, de estas plataformas multinacionales. O hoy es posible acceder a cursos desde tu casa, a idiomas desde tu casa. Ahora, la pregunta es si estamos preparados para ello, porque también recordemos que lo que más se consume es pornografía. Imagínate, es decir, habiendo tantos contenidos, lo que más se consume en el mundo son productos a veces que no son los más edificantes. Entonces, el gran reto es cómo educamos a estas nuevas generaciones, porque bueno, nosotros no somos millennial, ¿sí? Nosotros estamos por fuera. Bueno, de pronto tú eres muy joven, tú eres de pronto millennial. Todos aquellos después que nacieron después del año 85 son los llamados millennials, ¿cierto? O los del 90. Pero estas nuevas generaciones que son post-millennial, estos sí van a nacer con el teléfono debajo del tetero. Eso sí, no hay nada que hacer, pero necesitamos educación, formación de públicos para esos nuevos prosumidores. Producen y consumen al mismo tiempo. Excelente. Bueno, ahora hablar también de cómo este tema de los entornos digitales y la remuneración, en este caso para los artistas y los profesionales que están inmersos a esta área. Bueno, sin lugar a dudas, uno de los grandes problemas es cómo monetizamos los contenidos. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con los grandes periódicos? Hoy la gente ya no compra el periódico, sino que accede al portal, ¿cierto? A la aplicación y tú miras, Periódico X tiene 2 millones, 3 millones de visitas al año. El problema es cómo monetizas eso. Ese es el gran reto hoy, cómo monetizamos contenidos. Digamos que la televisión lo ha venido construyendo con estas plataformas por streaming que generan que muy barato, es decir, tú por 15 mil pesos puedes ver, dedicarte todo tu tiempo a ver películas y 5 personas de la familia. Pero esas son grandes, las compañías grandes. Pero hoy el gran reto es cómo monetizamos todos estos contenidos, ¿sí? Cómo monetizamos. Y sin lugar a dudas, hacia el futuro hoy de los comunicadores, no, insisto, ya el tema de los equipos ya no es el problema. Eso era un problema hace 20 años. Hoy tú con un teléfono puedes hacer tu película, puedes hacer tu documental, tiene una calidad en 4K, ¿sí? Circularlo, bueno, sigue siendo un reto, pero lo más complejo es cómo lo comercializo, cómo alguien me paga, pues un tema de derechos de autor, cada que paso mi nota. Y ese sigue siendo, no hay respuestas todavía, digamos, el tema es complejo, porque cada vez hay más producción, y lo que sí uno puede ver en el tema del negocio es que las reglas están cambiando. Sí, hay una crisis, por ejemplo, de unos canales nacionales que se ven muy poco y están pensando mejor dedicarse a tecnologías digitales y salir del mercado, porque pues no, comercialmente no hay. Hoy los periódicos, si tú miras los periódicos, dice, regístrate. ¿Y por qué se va a registrar? Porque dentro de muy poco, si quieres contenidos, tienes que pagar por los contenidos. ¿Sí? O sea, habrá unos contenidos gratuitos, pero habrán otros que vas a tener que pagar. Y seguramente va a ser muy barato. Pero hoy el gran reto de la industria de la comunicación es cómo monetizamos los contenidos. Hechos que se trasladan desde el ámbito, asimismo, internacional con la democratización digital. Todo esto que nos ubica también. Claro, digamos, hay un tema político muy interesante. Es que, hay en esta visión abierta, la democratización digital les dice, a nosotros nos deben cobrar. Todo el que ponga contenidos lo puede ver. Pero también hay un tema económico, y entonces, ¿de qué viven los próximos comunicadores? ¿De cómo van a monetizar los contenidos si todo es gratis? Sí, esa discusión filosófica, pero también una discusión económica de supervivencia, ¿sí? Sí, porque si yo hago todo mi documental que me costó X plata, la paso por las redes y nadie me paga, sí, fabuloso, todo el mundo la vio, ¿y quién me paga? O sea, ese tema es un tema todavía no resuelto. El problema de ese tema es que si no encontramos la respuesta, entonces siempre vamos a quedar sujetos a las grandes multinacionales que tienen el pulso económico para vender contenidos, que eso es lo que está pasando, por ejemplo, con estas Netflix, ¿cierto? Es que son tan poderosas que te ofrecen, no sé, 1.000, 3.000 películas, tú nunca las podrás ver, o series, por 14.000 pesos mensuales.
y 5 personas de tu familia lo pueden ver. Entonces eso deja por fuera a una persona que hace con un gran esfuerzo su documental, lo pasa y nadie quiere pues pagarle un peso pues por su documental. Señor. Bueno, aquí en Cali Hoy Magazine, doctor Argemiro, pues no quiero desaprovechar el momento para hablar también de un proyecto que ha venido impactando y tiene que ver con el Petronio Digital, también como a partir de estos espacios que ya se ha convertido en patrimonio de la ciudad, regional, también como lo digital ha sido clave dentro de el posicionamiento y la acogida que tiene últimamente. Bueno, ahí digamos el Petronio Álvarez sin lugar a dudas es uno de los referentes de fiesta más importante del Pacífico colombiano. Históricamente ya tiene más de 20 años, pero cada vez tiene más fuerza y ahí vemos una riqueza. El problema es que todo el mundo no puede llegar a ver el Petronio, todo el mundo no puede acceder, digamos, a esos conciertos. Entonces, desde hace 3 años venimos trabajando con la Universidad de Santiago en un laboratorio, y es que los jóvenes, no solo de la Santiago, sino de las universidades de Cali, construyan contenidos inmediatos, pertinentes, y que tú lo puedas ver por las redes sociales. Lo puedes ver desde WhatsApp, desde Twitter, desde Facebook, desde Instagram, cualquiera, y páginas dedicadas a abordar temas del petróleo. Temas que van desde el patrimonio hasta la música, sociología, economía, es decir, y eso de verdad es un gran aporte en esa relación que hacemos entre el Ministerio de Cultura y en este caso con la Universidad Santiago de Cali. Bueno, también, ¿qué otros proyectos en materia de cultura digital se están impulsando desde el Ministerio de Cultura? Bueno, nosotros en este momento estamos haciendo unos plataformas de contenidos para la enseñanza de la música, que se llama Viajeros del Pentagrama. Tenemos una plataforma de contenidos digitales para niños, que se llama Maguaret. Tenemos un gran banco de contenidos, ¿sí? Y estamos trabajando en la construcción de una política pública para la construcción de contenidos. Sumado a ello, hay una cantidad de incentivos, de becas, por estímulos, por concertación, con el MINTIC tenemos Crea Digital, es decir, para que los jóvenes construyan contenidos culturales pertinentes a la cultura colombiana. Digamos, nosotros no tenemos muchos recursos porque nuestro ministerio es un ministerio muy pequeño, pero estamos haciendo alianzas con otros sectores como MINTIC, ¿sí?, como MINEducación, para construir contenidos, que es muy importante que la gente pueda ver en este mundo de lo digital, en este, digamos, en estas autopistas, contenidos de nuestra cultura. Bueno, más autopistas, más esfuerzos. Vamos a una pausa aquí en Cali Hoy Magazine. Ya venimos para generar conclusiones acerca de este tema. Volvemos aquí en Cali Hoy Magazine con el doctor Argemiro Cortés. Bueno, en este último bloque, pues relacionar dos temas importantes como es el posacuerdo y el posconflicto. En este caso, en la cultura, desde los entornos digitales, ¿cómo se han rolado en estos temas? Bueno, lo primero que hay que reconocer, Lineker, es que en los acuerdos de La Habana quedó muy poco el tema de cultura. Inclusive en una entrevista que le hacen a Iván Márquez, él dice que, y a Santrich, que ellos dicen que uno de los grandes déficits fue que no se habló de cultura, se habló de justicia, se habló de tierra, se habló de economía, pero muy poco de cultura. Solamente en el punto 2 hablan un tema ahí de comunicación y de emisoras comunitarias. Eso es cierto, es decir, los acuerdos no quedaron. Pero también es cierto que el país sabe que si no hay un verdadero trabajo en la comunicación, difícilmente vamos a lograr el reconocimiento de la diversidad que tiene el país. Por lo tanto, si hay un sector que va a jugar un papel primordial en la construcción de esta nueva ciudadanía, es la cultura y la comunicación. Entonces, a eso es lo que tenemos que apostarle. Y no apostarle solamente como Ministerio de Cultura o Ministerio de Comunicaciones, apostarle como sociedad, las universidades, cómo vamos a construir nuevos contenidos que hablen de la diversidad de este país, que es un país de negros, de un país de indígenas, de un país donde hay población LGTBI, de un país de mujeres, de niños, es decir, hablar de la diversidad y de la multiculturalidad. Sin duda alguna, entonces, ahí estará la misión de la academia. No, por supuesto, estamos viviendo un momento maravilloso, una verdadera revolución tecnológica de comunicaciones, pero también un momento para repensarnos en cuáles son los contenidos, y ahí el repensamiento lo hace la academia.
digamos. La sociedad hace cosas, pero la academia siempre está con el ojo vigilante, tratando de entender esos fenómenos sociológicos, psicológicos, comunicacionales. Y la academia es importantísimo para ir construyendo esos nuevos referentes de la construcción, no solo de cultura, de comunicación, sino de democracia. ¿Cuál es el país que queremos? Sí, señor. Bueno, ya para el cierre aquí en Cali Hoy Magazine, quisiera dejar de preguntarle acerca de la oferta, la convocatoria que se hace desde el Ministerio de Cultura para los diferentes sectores y cómo viene pues para este nuevo año. Bueno, gracias, Leineker. A ver, lo primero que hay que decirle a todos los colombianos y los que nos están viendo en este momento es, mire, el Ministerio de Cultura tiene una serie de recursos económicos, becas que se llaman estímulos o concertación, y ahí cualquier colombiano puede presentarse, simplemente entrar a www.mincultura.gov.co y hay una cantidad de becas de convocatoria pública, es decir, el Ministerio de Cultura entrega recursos por convocatoria pública. Y esa es una de las maneras que nosotros como Dirección de Comunicaciones tenemos para fortalecer los contenidos. El año pasado, en 2017, entregamos 5 mil millones de pesos, este año seguramente va a estar por encima de los 5 mil 500 millones de pesos en pequeñas becas, pequeños estímulos para que se produzcan contenidos pertinentes a la cultura. Bueno, le agradecemos muchísimo por este tiempo, ha sido muy provechoso aquí en Cali Hoy Magazine, doctor Argemiro. No, a ti, Leineker, gracias por invitarme y bueno, y de verdad es un honor siempre estar en esta hermosa universidad. Esto ha sido todo por hoy en Cali Hoy Magazine, sigan conectados a este espacio que desde la academia los acerca a los temas de la actualidad. Muchas gracias.